hicimos una marcha ahora en conmemoración al aniversario del asesinato de Zapata y a la avioneta de manos a rescate. Y aquí estamos en Baluarte, en mi casa. Yo me llamo Ramón González Bonay, de Lupari, habemos 7 hermanos aquí. Estamos sitiados a la policía, tenemos frente a la casa aquí. Y tenemos 5 patrullas frente a la casa ahí, más en la esquina, sitiado con la seguridad del Estado. Oye, la marcha la realizaron ustedes los 7 por las calles ahí de La Habana. Por la avenida de Bollero, caminamos cerca de 300 metros, por lo menos 4 o 5 cuadras, y llegamos aquí a mi casa. Yo vivo aquí en Baluarte, 279A, la cual estamos aquí con la patrulla frente a la casa y estamos sitiados por la gente de la seguridad del Estado. Hay 5 patrullas. Gente de la seguridad del Estado, la policía política. Sabemos 7 hermanos dentro de la casa. Bien, mi hermano, yo estaré al tanto de la situación ahí con ustedes, porque si tienen la casa rodeada, pueden esperar también en cualquier momento que traten de meterse por la fuerza y llevarse ustedes detenidos, o cualquier otra situación que se dé, yo estaré pendiente. Ustedes, si ven cualquier intento de asalto violento al domicilio o arresto a los hermanos, cualquier situación que esté ocurriendo, avísenme rápidamente que yo le devuelvo la llamada y le grabo lo que esté ocurriendo. Y a cualquier cosa, intento de grupo, de seres humanos, se le avisa y usted enseguida devuelve la llamada para que se grabe todo lo que están poniendo. Ya estoy diciendo que los hermanos. ¿Adiós? Perfecto, perfecto. ¿Interesan los nombres de los hermanos? Sí, adelante, dame los nombres de los hermanos que están ahí presentes. Los nombres de los hermanos. Vaya, soy yo, Roberto Hernández Barrio. Adelante, Roberto. Mario Rafael. Soy yo, Mario Rafael Daniel Calá. Yo soy miembro del padre. Adelante, adelante. Sí, adelante. Sigue pasando nosotros, hermano. Un fuerte abrazo, hermano. Es Miguel García Martínez por aquí. Otro para ti, mi hermana. Espérate. Yo ahora soy hermano. Un paso más alto que subo. De partida de un trabajo y la primera de un paso también. Por todos los que estamos juntos y unidos. Seguro, hermano. Un abrazo para ti. Venga, voy a ir esto para Milán, de la Cruz José Martínez y Roberto. Un abrazo para ti, mi hermano, un abrazo para ti. Sí, un momentito. Hermano, yo te hablo a René Ramón González Bonet. René Ramón González Bonet. Perfecto, mi hermano, un abrazo para todos ustedes ahí. Te paso a otro. Bien. Buenas tardes, por aquí, Henry González Troncoso. Ya. Sí, un abrazo para ustedes ahí, mi hermano. Un abrazo para todos y bueno, mucho ánimo. Cualquier situación me avisan. Bueno, Enrique, hermano, creo que le dimos uno, ¿eh? Bien, perfecto, sí. Claro, claro, si están ellos, cuando están ellos ahí rodeándole la casa ahora es porque no le tienen miedo lo que ustedes acaban de hacer. Claro que sí. Ajá. Ahora tenemos 10 esperar a ver lo que ellos hacen, entonces te mantenemos ahí comunicado, cualquier cosa. Sí, sí, sí. A ver si acabamos con esta dictadura. Claro, manténganme al tanto. Bien, hermano. Ahí, bueno, hermano, cualquier cosa más. Bueno, un abrazo. Seguro, un abrazo para todos y mucho ánimo. Salimos de nuevo afuera. Ah, no, avanzaremos. Bueno, hermano, te mandemos comunicado porque está ahí en la esquina todo el día. Está bien, está bien. Bueno, un abrazo para todos. Para evitar que los que puedan de la seguridad del Estado, policía, y tienen hasta niños ahí. Pero han invadido, tratado de meterse dentro de la casa por la fuerza o algo, han tirado piedra para la casa donde ustedes están. Hay un refugio fuera ahí. Por acto de refugio, la policía, la gente de la seguridad del Estado, gente, niños y todo, hay como 200, 300 gente, un pueblo allá afuera ahí. Lo estamos grabando, ¿viste? ¿Me escuchaste en la mano afuera ahí? Diciendo que salgamos todo eso. ¿Oíste, hermano? Sí.
acerca el teléfono a una ventana o algún lugar donde se escuche mejor lo que están diciendo los castristas ahí en la calle. Acerca el teléfono a una ventana o algún lugar donde se escuche mejor lo que dicen los castristas que están afuera en la calle. Sí, sí, ahí están todos afuera en la calle. Roberto, acerca, trata de acercar el teléfono con el altavoz puesto a alguna parte ahí en una ventana, algo donde mejor se escuche lo que están diciendo los comunistas que están fuera. No te oigo nada, que la gente está haciendo, ¿cómo es? Acerca el teléfono a una ventana, a algún lugar donde se escuche mejor lo que están gritándolo ustedes, los castristas. Voy para allá afuera ahora. Voy para allá ahora. Ahí está todo hablando. Niño para eso también.